Gasolinera. ¿A qué le apetece rolear? Pues a rolear. Voy a rolear yo. Venga. Uy. Madre mía, casi roleamos con la muerte. Aquí. Ahí vamos. Este coche. Venga, el último que salga que cierre el coche. Caballero, guardia civil. Bueno, hay tiradores por todas partes. Hola, señor. Hola, venimos a hablar con usted. ¿Cómo está? Muy buena, señor. Madre mía. Hemos recibido un aviso de la CRA de que posiblemente se estaba cometiendo un delito de robo con fuerza en el establecimiento. Venimos a ver qué es lo que sucede aquí o cuál es el problema. Antes de empezar a negociar, dígame usted, o sea, mi nombre es Mix, ¿vale? Dígame, señor Mix, como usted quiera, antes de que comencemos a negociar, ¿vale? Vale, pues bueno, señor Mix. Bueno, pues señor Mix, dígame qué es lo que ha sucedido aquí. Vale, vale, muy simple. Mi arma, que se llama Rayo, ¿vale? La ha apuntado a este tío pidiéndole dinero hacia mí, porque yo la verdad es que no tengo mucha... Estoy en caso... necesito un poquito de dinero. Usted me entenderá, ¿no? Bueno, y quiero que no me toquen el helicóptero, porque el helicóptero es de mi padre, ¿eh? Que no me lo toquen, ¿eh? Vale, yo se lo indico a mis compañeros, ¿vale? Deme un segundito. Dice que no le toquéis el helicóptero. Vale, vale. Sí, sí, yo oigo desde aquí. Vale, ya lo saben. Vale, pues a ver, entonces a nosotros nos gustaría que usted abandonara el establecimiento, pero como comprenderán no podemos dejarle marchar después, así libremente, después de lo que ha hecho. Todos necesitamos, tenemos nuestras necesidades económicas, ¿vale? Pero no hay que llegar a estos límites de pedirlo así, de esa manera, o de ganárselo así, como lo quiera llamar. Pero es que yo la verdad es que necesito dinero, tengo una familia que cuidar yo. El arma que tengo, todo lo que tengo es un poco... Ya, bueno, pero... Yo me dedico... Si los políticos roban, ¿nosotros por qué no podemos robar? ¿Los políticos? Porque, caballero, si un político roba, se le juzga con todas sus garantías, ¿vale? Pero si una persona... Pues sí, pero si una persona roba, deriva en lo mismo. Es que eso no es excusa, caballero. Si una persona roba, otra va a decir, ah, pues si este roba, pues yo también. Eso no es así, caballero. Eso no debe de ser así. Bueno, yo también ando peleado con mi primo. No me gusta a veces estar en situaciones familiares con mi primo. La última vez me intentó detener, él es policía. Me intentó detener. Y bueno, yo lo que tuve que hacer es defenderme. Miguel. Le pegué un tiro, pero... Dime. Madre de Dios. ¿A un propio primo suyo? Sí, mi propio primo. Le he tenido que pegar un tiro. A ver, así se las pidas. Bueno, no lo he matado, que todavía sigo diciendo, pero está ahí en el hospital. Pues menos mal, porque... Pero usted sufre de algún tipo de problema o algo, porque yo, un familiar mío, no sufro ningún problema, lo que menos haría se te da un tiro. Yo solamente hago la justicia por mis manos. Pues eso no debe de ser así. Pues espérese un momentito, ¿vale? Que voy a comunicar una cosa. Chicos, vale, caballero. Antes de todo, bueno, pues quiero todos los policías aquí, por favor. Negativo, caballero, no puedo. No puedo hacer eso. Pero que se alejen de mi helicóptero. Quiero que se alejen de mi helicóptero, ¿vale? Con sí, eso lo pido todo. No se preocupe, porque le pueden poner un localizador a mi helicóptero y ahí no se preocupe. Voy a reaccionar muy mal, ¿eh? No se preocupe, ninguno de mi indicativo. Su comisaría, buah, va a durar poco. No se preocupe que ninguno de mis indicativos va a realizar ninguna acción contra su helicóptero, ¿vale? Vale, vale. Espero que sea así. Caballero, yo como le decía, a nosotros nos gustaría que abandonara este establecimiento de manera totalmente pacífica y sin sufrir ningún tipo de daño alguno, ni tanto, vale, ni tanto por su parte, ni por la mía, ¿vale? Ni por la nuestra. Vale. Entonces, bueno, yo la verdad es que ya hasta el momento no quiero tiros. Yo hasta el momento ya no quiero tiros. Yo ya he matado a mucha policía, ya he disparado a mi primo. Bueno, ahora quiero salir aquí como una persona reconocida. Quiero estar en todos los, en todas las comisarías. Quiero estar, quiero tener, se busca. Buah, por todas las comisarías. Pero bueno. Pues si usted aspira a eso, pues vaya planes de futuro. Porque, buah. A mí lo que menos, lo que menos me gustaría sería que me buscaran en todas las comisarías del país, la verdad. Bueno, mire, esa es mi meta. Porque yo la verdad es que no soy el mejor tirador del mundo, pero viéndolo así, pues sí me gusta. Miren, nosotros lo único que le vamos a pedir, ¿vale?, es que nos facilite su arma de fuego y que nos facilite el 50% del dinero. Eso es lo único que le vamos a pedir. Le dejamos la otra mitad de dinero para usted. Ya le he dicho, mi arma se llama Rayo, ¿vale? Y cuando Rayo se pone un poquito enojón, empieza a disparar a cualquier persona. Yo no voy a entregar a mi arma. Yo no voy a... Y bueno, el 50% tendría que hablarlo con mi jefe. Vale. Y que entonces... otra oferta, pero el arma para nosotros. ¿Qué estaría entonces usted dispuesto a facilitarnos? Porque si no nos facilita el arma, no le podemos dejar marchar con todo el dinero de aquí. Es decir, no, yo no quiero salir con todo el dinero. Yo quiero salir con un poquito que me pueda pagar algunas cosas, algunas cuentas, algunas cosas que debo. Y vamos, a mi primo también, que el hijo puta no lo terminé de matar y me está pidiendo que le pague el hospital. Vale, pues entonces, ¿qué le parece si en vez de entregarnos el arma nos facilita el 90% y se va usted con el 10%? Señor, usted no está... usted me ve con cara de que quiere que le dé yo a usted 90%. Se me ve... Vale, pues espérese un momentito, ¿vale? Vale, yo... Vale, ya está hablando... Sí, ya está hablando con mis compañeros. A ver, caballero, pues ¿cuánto estaría dispuesto usted a ofrecer a cambio de... marcharse de aquí totalmente libre? Mira, yo le ofrecería... Mira... Yo le ofrecería mitad. Usted 50 y yo me quedo con un 50. ¿Qué le parece? Hombre, caballero, con las armas, obviamente. Hombre, caballero, si usted... No se cierran negociaciones directamente. Te verá. No. Hombre, si usted... Si usted quiere ver morir a este tío, te verá. No sé, si este caballero ya firmó el contrato sabiendo lo que podía suceder, pero bueno, yo solamente le voy a decir, es que nosotros no podemos aceptarle el 50-50 cuando no nos facilita ningún arma de fuego. Si me facilitara aunque sea una pistola, yo se lo aceptaría. Señor, dígame. Lo lamento, pero lo lamento de mi alma, pero se rompen negociaciones. 10 segundos. Venga, vale. Se cortan negociaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un camión. Bueno, muerto el ladrón. Vosotros no salgáis. Veo uno, creo. De ahí al lado. ¿Dónde? Por la casa. De mi lado. ¿Qué casa de tu lado? Está al lado de la furgoneta blanca. Tirado en el piso. Muerto. Buenísimo. Vale, nada, chicos, pues esto ya está limpio. ¿Nadie ha disparado después? No. Pues es que es otro disparo procedente de... de la zona de la derecha. Se me ha escapado a mí, Ah, vale, copy. Vale, pues nos vamos, abandonamos la zona.